búsqueda de los mineros atrapados. Los familiares salieron del terreno de la mina molestos, ya no quieren ineptitud y tardanza en las labores de rescate. Dicen que la coordinadora de Protección Civil solo se burla de ellos. Nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayuden. Sacar por otro, por medio de otra, ya sea el extranjero o donde se pueda, pues, tratar de sacar a nuestros familiares, es lo que queremos nosotros. Los rezos continúan, peregrinan por las calles pidiendo milagros, son las familias de los 10 trabajadores de la mina de carbón que se inundó en Sabinas, Coahuila, y que no han podido ser rescatados. Ahora el enemigo letal en las labores de búsqueda es la lluvia, que comenzó a caer el pasado viernes y se pronostica continúe por al menos 5 días. Las familias temen que los dejen adentro. No los vayan a dejar ahí sepultados, vivos o muertos, que no los entreguen. Los chubascos provocan que por minutos detengan los trabajos, pero se reanudan. El agua continúa saliendo. Un sobreviviente informó a Noticias Telemundo que durante la noche se dañó una bomba y los niveles permanecieron casi igual que la jornada anterior, pero esperan que pronto puedan bajar a la plancha para inspeccionar. En esta zona carbonífera son comunes los accidentes como el ocurrido el 19 de febrero del 2006 y los dejó marcados con el dolor. La trágica muerte de estos trabajadores...